Bienvenidos a Futuro, Cambio Constante, un foro de pensamiento crítico con el objetivo de conectar experiencias, puntos de vista e interrogantes sobre cuatro grandes temas: analizar su relación con la tecnología y los desafíos generados a raíz de la crisis sanitaria. Este encuentro ha sido producido por la organización Alta Tecnología Andina y el Área de Conocimiento y Cultura Digital de la Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Reina Jara y hoy los acompañaré a analizar el tema de la salud, con tres invitados que la abordarán desde diversos frentes: las políticas públicas, la divulgación científica y la acción ciudadana. La primera intervención estará a cargo de Ángela Huyen Cateriano. Ángela es una médico peruana con un MBA en Organizaciones de Salud y un máster en Relaciones Internacionales en Queen Mary, Universidad de Londres. Cuenta con más de 10 años de experiencia en salud global en proyectos en África, Asia, Medio Oriente, Latinoamérica y Europa. Actualmente trabaja en Médicos Sin Fronteras, en Bélgica, como asesora de políticas de salud, con un foco en problemas emergentes de salud global, como pandemias, cambio climático y salud, resistencia antimicrobiana, seguridad sanitaria global y otros. Ángela nos presentará una visión global del estado de la salud pública. Adelante, Ángela. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Huyen y hoy les voy a hablar un poco de lo que es el panorama y las tendencias, a dónde vamos un poco en lo que es salud global, ¿no? Para hablar de salud global, definitivamente hay que ver un poco la salud desde distintas perspectivas y desde distintos lugares en el mundo. Les voy a contar muy brevemente a qué me dedico y van a entender un poco de por qué sigo tan de cerca todo lo que está pasando en temas de salud global. Bueno, llevo ya más de 10 años trabajando con Médicos Sin Fronteras, que es una organización humanitaria que trabaja en más de 70 países, respondiendo a poblaciones en situación precaria, que pueden ser víctimas de catástrofes, ya sea de desastres naturales, epidemias, conflicto armado, etc. Y tenemos sus principios de neutralidad, de imparcialidad, de no discriminación, etc. En todos los años que llevo con MSF, he trabajado en proyectos en África, en el Medio Oriente, en Centro y Sudáfrica, en India, en Nepal, en Latinoamérica y otros países. Entonces, he visto un poco de cerca la realidad que se enfrenta y los retos que tienen estas poblaciones en acceder a la salud, ¿no? Pero entonces, ¿cómo definimos salud global? Bueno, la salud global tiene un foco en la salud, pero además en las fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales y todo esto que le da forma, ¿no? Y que le influencian. Si bien en el pasado nosotros hablábamos de salud pública, de control de enfermedades y todo esto, toda esta formación en salud pública, salud internacional, incluso en enfermedades tropicales, tenía un foco en países en desarrollo, por eso enfermedades tropicales, ¿no? Bien distribuido geográficamente, bien específico. Hoy en día, en realidad, la salud global ve a fenómenos que cruzan fronteras, que son globales, ¿no? Ya no podemos fijarnos solamente en una región o en un tema o en una enfermedad. Hay fenómenos que nos afectan a todos en el planeta y que están dando un poco forma y que están impactando nuestra salud. Entonces, al final, salud global va más allá de las fronteras, va más allá de las regiones, afecta a todo el mundo, afecta a todas las poblaciones y también toca en varias disciplinas, ¿no? Mucho más allá del sector salud. Y combina también perspectivas de ciencias naturales y sociales, porque tenemos que entender un poco de cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos e incluir en esto los procesos biológicos, etc. Entonces ya teniendo un poco la idea de lo que es la salud global, yo les decía, yo trabajo como asesora de políticas de salud y mucha gente cree que la política y la salud no se mezclan o que la política y la ciencia no se mezclan, ¿no? En ese sentido, es importante reconocer que todo es político. Y política no tiene por qué ser una mala palabra.
En realidad, hay una diferencia entre la política y las políticas, pero en realidad todo tiene una influencia política de alguna manera. Nosotros tendemos a pensar, por ejemplo, y aquí les voy a mostrar un principio en el que muchos creen, ¿no? Las políticas públicas, que son las que nos rigen, están basadas en evidencia científica, en análisis, y los tomadores de decisiones, antes de escribir estas políticas, o que pueden ser leyes o normas, pues se informan con la mejor evidencia antes de emitir un juicio, y todas estas normas están de acuerdo a la evidencia, ¿no? Bueno, eso es lo que esperaríamos, pero en realidad, no hay nada más alejado de la realidad. Nuestras políticas públicas, incluyendo las de salud, no siempre están basadas en evidencia, ya sea ciencia, análisis y otros. En realidad hay todo un ecosistema y entre los factores que influencian, entre las fuerzas que influencian estas políticas y las decisiones que toman los decisores a nivel internacional, a nivel nacional o local, están influenciados, por ejemplo, por política pura. El rédito político que van a tener por algo, una cuestión de imagen, una cuestión de ideología. Esto lo estamos viendo con mucha frecuencia en los últimos años. Mientras más hay polarización política, más hay reafirmación de posiciones bastante duras, ¿no? Además, se influencia por intereses internos y externos de diferentes sectores. Puede ser intereses económicos, pueden ser intereses particulares, un punto en la agenda, internos al sistema de salud o internos al gobierno y externos, ¿no? Puede ser el sector privado, puede ser de las ONGs, pues, etcétera. Evidencia. Sí, la evidencia también influencia las políticas. Y esta evidencia, sí, cuando hablamos, por ejemplo, quien habla desde las ciencias va a decir, ah, bueno, evidencia científica, y vamos a pensar en papers, y vamos a pensar en ensayos clínicos y en estudios publicados, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de evidencia también que influencia las políticas públicas, que es la del monitoreo y evaluación, la de políticas comparativas, o sea, no todo va a la parte científica. Hay evidencia que nosotros recogemos, por ejemplo, cuando analizamos una situación, ¿no? Oye, ¿qué está ocurriendo con esto? Vamos a, sin la necesidad de ir a la parte científica, analizar la información que recoge el Ministerio del MIDIS, ¿no? Eso es un análisis, pero también sirve. Y por eso hay herramientas de monitoreo y evaluación que nos guían un poco en las decisiones. También los sistemas sociales pueden influenciar las políticas públicas. Y esto es importante porque la opinión pública importa mucho. Los movimientos sociales pueden hacer retroceder en decisiones tomadas ya. Y es por esto que la sociedad civil organizada es súper importante. La gente no se da cuenta el poder que tiene hasta que lo usa. Y les digo esto porque trabajando justamente en abogacía y en influenciar políticas de salud, uno de los elementos claves cuando queremos influenciar, por ejemplo, bajar el precio de un medicamento y queremos abogar hacia la industria farmacéutica porque necesitamos mayor acceso, o ahora con el tema de las vacunas, como lo hacemos, nosotros necesitamos movilizar a la gente, ¿no? Porque muchas veces las personas entienden lo que necesitan, saben lo que quieren. Yo sé que necesito acceso a una vacuna. Lo que no saben es cómo canalizar este pedido, ¿no? Entonces, y es ahí donde podemos contribuir a la organización de la sociedad civil. La sociedad civil organizada es una herramienta muy poderosa de abogacía para abogar por nuestros derechos en temas de salud, en derechos humanos y otros. Y bueno, también influencia en las políticas públicas la parte económica, ¿no? ¿Cuánto hay para invertir en realidad? ¿Cuántos recursos hay para invertir en algo? O si es costo efectivo o no, ¿no? Toda la parte económica definitivamente influencia en las políticas públicas. Entonces, ya vemos que es un ecosistema que da forma a todas las políticas, y las políticas son las que rigen un poco la manera en que se hacen las cosas dentro de la salud y fuera de la salud. El proceso de intervenir con el objetivo de influir en las políticas se conoce como abogacía. Y eso es justamente un poco de lo que hago día a día, ¿no?
Ahora les quería enseñar un poco esto que se llama la gobernanza en salud. ¿Quiénes son los actores que influencian esta salud global, ¿no? Y vamos a ver que hay muchísimos niveles, desde el público, privado y un tercer sector. Ese tercer sector es justamente donde se encuentran las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, las fundaciones, las caridades, las organizaciones basadas en fe, como las de la iglesia, etc. Por otro lado, tenemos que privado, público y tercer sector, pero también tenemos nivel supranacional, el internacional, el nacional y el local. Entonces, vemos muchos niveles en donde todo esto se cruza y tenemos que entender que todo lo que se hace en el nivel supranacional va a afectar hasta el nivel local. No todo lo que se hace en el nivel local puede afectar lo internacional. Sin embargo, cuando tenemos evidencia, por ejemplo, de alguna intervención a nivel comunitario, en una comunidad chiquita, puede ser en una población con malnutrición, y hacemos una intervención y tenemos esta evidencia, eso sí puede usarlo como evidencia para afectar una política pública internacional. Entonces, vuelvo otra vez al poder que puede tener la gente y la sociedad civil y que no hay que sentirse nunca un actor muy pequeño. En salud global todos tenemos la oportunidad de influenciar agendas locales, nacionales, supranacionales. Ahora les voy a hablar un poco de cuáles son entonces los retos, ¿no? Hemos visto un poco de cómo se hace la gobernanza, de dónde vienen las políticas. Y los retos en salud global son sumamente diversos. Están dentro y fuera del sector salud. Nuestra salud está básicamente influenciada por lo que llamamos determinantes sociales de la salud. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos educamos? ¿Qué tipo de tecnología tenemos acceso? ¿Vivimos en zona rural o urbana? ¿Tenemos acceso a agua y saneamiento? Son cosas que no. ¿Tenemos protección social, empleo? ¿Cómo nos movilizamos? Todo esto no pertenece al sector salud, pero todo esto influencia mi salud de una manera enorme. Todo esto le da forma a mi salud, entonces define mi estado de salud o enfermedad, ¿no? Entonces, los retos, vamos a ver que algunos son más manejables que otros, y algunos pueden ser de origen social, político o económico, son diversos, ¿no? Uno de los retos, no solo para la parte de salud global, sino en general para políticas públicas, es la legitimidad y la confianza en las instituciones. Lo que estamos viendo es que con el tiempo las personas están perdiendo mucha confianza en las instituciones y las instituciones están perdiendo legitimidad. Esta tendencia que va a la alza, ¿cómo influencia la salud global? Pues bien, tenemos la mejor evidencia hoy en día con la pandemia. No hay confianza en las vacunas, en la información que viene del gobierno, en la ciencia, en acatar medidas de control. Entonces, todo esto está estrechamente ligado a cuánto yo confío en las instituciones, empezando por el gobierno, el Ministerio de Salud, los científicos de mi comunidad, ¿no? De mi país o de mi región, la comunidad científica en general. Esto es sumamente importante porque cuando no existe confianza y cuando no se cree, pues no se acata. Y si no se acata, ya hemos comprobado que en enfermedades infecciosas, hasta que no estemos todos a salvo, nadie está a salvo. Entonces, es de verdad una cuestión de salud colectiva y tenemos que actuar como un colectivo, ¿no? Entonces, ya tenemos un elemento, la legitimidad y la confianza en las instituciones. Esto no pertenece al sector salud, pero afecta muchísimo. Otro de los retos es la inequidad. Y la inequidad es un fenómeno creciente y que afecta a muchos aspectos de la vida, pero específicamente en salud. Voy a hablar con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de COVID. Muchas personas al inicio de la pandemia decían, ah, mira, pero COVID es un ecualizador, ¿no? Un igualador, porque le da
al rico, le da al pobre, le da al joven, le da al viejo. Nadie se salva de COVID. Sí, pero no a todos nos afecta por igual. Y bueno, y en realidad no a todos les da COVID por igual. Depende mucho de si eres rico o pobre, si puedes protegerte o no, si tienes alguna enfermedad subyacente o no, incluso de tu edad, si eres joven o si eres adulto mayor, si vives en área urbana, urbana densa, si vives en zona periurbana o rural, si tienes niños o no, te vas a cuidar de una manera diferente, si tienes una red de soporte familiar o no, si eres asegurado o no, tienes empleo o no, etcétera. Entonces, no podemos decir que COVID es un ecualizador, y es que así se comportan las inequidades. Un fenómeno no nos afecta por igual, y esto nos llama a poner un ojo siempre en todo lo que es vulnerabilidad. Vulnerabilidad en COVID no solo significó vulnerabilidad frente a la enfermedad, porque esa es una parte biológica, ¿no? Decimos que los adultos mayores son los que tienen más riesgo, quienes tienen comorbilidad, etc. Esa es la parte de vulnerabilidad dada por la biología, ¿no? Esa es la vulnerabilidad frente a la enfermedad. Pero también existe una vulnerabilidad en cuanto a la resiliencia que yo tengo para acatar las medidas de control. Al principio me consultaban, por ejemplo, ¿qué hacemos? Todos tienen que usar mascarilla. Y yo decía, sí, y mientras más usen respiradores, N95, KN95, mejor. Pero yo no tengo el corazón para decirle a todas las personas que se compren una N95. Porque ustedes se imaginan si el mensaje hubiera sido, solo la N95 te va a salvar. ¿Se imaginan la angustia de las personas que no pueden costear una de esas? ¿Se imaginan cuando dicen, quédate en casa? Con una sonrisa y un mensaje amigable, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar en casa si tengo que ganar los 5 soles que necesito para cenar esa noche con mi familia, ¿no? Y entonces ya uno se va dando cuenta que no a todos nos afecta igual, y no es solo la enfermedad, también es la respuesta. Es que todos podíamos acatar las medidas de control de la misma manera. Me piden que tenga distanciamiento social, pero en mi familia somos 8 y vivimos en una habitación. Por todas estas cosas, es que inequidades es un tema clave en salud. Es un tema clave en general, pero mi tema es ahora salud. Las pandemias generan, históricamente, aumentos en la desigualdad. La desigualdad se mide con un indicador que se llama los coeficientes de Gini, ¿ya? El coeficiente de Gini. Pues se ha visto, se ha estudiado, las pandemias se han estudiado y se ha visto que incluso 5 años después del comienzo de una pandemia, los coeficientes de Gini siguen 1.2 porcentual encima de lo que estaban antes de la pandemia. Demora mucho en cerrar brechas de inequidades. Es un esfuerzo grande. Entonces, es importante que otra vez, que cada vez que pensemos en hay un problema, lo primero que tenemos que pensar es en los más vulnerables. ¿A quién le va a golpear más? Porque esto no nos va a afectar a todos por igual, ¿no? Y lamentablemente, cuando hay una crisis, lo primero que se hace, cuando hay que justamente empezar a darle soporte a los vulnerables, cuando hay una crisis, se comienzan medidas de austeridad. Y son estas medidas de austeridad las que golpean justamente a los más vulnerables. Entonces, van a haber personas en nuestra sociedad que necesitan un colchoncito o un extra, un soporte extra, porque esas son las personas que van a sufrir más. Otra cara de la inequidad, que es sumamente evidente, es la inequidad en la vacunación, ¿no? Y hoy día le di update, le actualicé estos mapas. Y cada vez que actualizo estos mapas me doy cuenta que no han cambiado, ¿no? En el primero, nosotros podemos ver la cantidad de personas en el mundo que han recibido al menos una dosis, ¿no? Una dosis de vacuna de COVID. Hay lugares que no tienen color casi, ¿no? Y en el otro mapa, la cantidad de dosis cada 100 personas. Pero entonces vemos clarísimamente que hay lugares bastante coloreados y otros casi no.
Y a pesar de que la mitad de la población ya ha recibido al menos una dosis, quienes viven en países de bajos ingresos, solamente el 4.2% de sus poblaciones han recibido al menos una dosis. Eso no, y miren, y tengan en cuenta que ahora hay muchos países que están yendo por una tercera dosis, por un refuerzo, ¿no? ¿Es justo realmente cuando todavía tengo trabajadores de salud que no han accedido a una vacuna? Ni siquiera estoy hablando de adultos mayores, estoy hablando de primera línea, que no han accedido a una vacuna. Países ricos están por su tercera dosis y probablemente pensando en la cuarta y pensando en vacunar a sus mascotas, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿dónde están las raíces de toda esta inequidad? En muchas cosas, pero las consecuencias. Es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero todo esto tiene raíces políticas, son decisiones. Han habido muchísimos llamados a solidaridad global, a compartir dosis, a compartir patentes y propiedad intelectual, a implementar y hacer transferencia tecnológica. Han habido muchos llamados y es una decisión política, ¿no? Ahora vamos a ver un poco. Otra de las tendencias en salud global es que estamos viendo con más frecuencia pandemias, ¿no? Miren qué bien están trazadas en el tiempo las pandemias en la historia, ¿no? Definitivamente, si ustedes ven el tamaño de la bolita, nos dice cuánta gente se afectó, ¿no? Y ustedes van a ver que definitivamente las últimas pandemias en los últimos años son pequeñitas. Ya no se muere tanta gente en una pandemia. A pesar que la frecuencia puede aumentar, el impacto en términos de mortalidad no es el mismo. ¿Y por qué? Porque la ciencia avanza, porque la tecnología avanza, porque somos más resilientes, tenemos más hospitales, más acceso a la salud que antes. Definitivamente sí, ¿no? Probablemente no se dé igual en todo lado. Yo creo que tendríamos que otra vez ver un poco a qué impacto tienen qué poblaciones y ver la inequidad, ¿no? En COVID ha sido bastante evidente. Pero sí cabe recalcar que esta frecuencia incrementada tiene también sus orígenes en cosas que escapan a la salud. Y eso tiene que ver con la globalización, ¿no? Ahora estamos en más contacto. Somos mucha más gente en el mundo, vivimos en zonas mucho más urbanas y al día siguiente tomamos un vuelo y vamos al otro lugar, al otro lado del mundo. Entonces, toda esta movilidad hace que también las enfermedades transmisibles se transmitan, porque los seres humanos las transmitimos, ¿no? Entonces, algunos de las dinámicas, algunas de las dinámicas que influencian la aparición de las pandemias, y vamos un poquito a ver la historia de las pandemias. Una de las pandemias que mató más en el siglo VI fue la plaga de Justiniano, ¿no? Pero ¿a qué estaba relacionada esta pandemia? Hubo un primer gran cambio en la historia. El agro, el comercio, generó también escaló un poco la interacción entre distintas sociedades, ¿no? Los viajes, todo el comercio que había entre Asia y Europa, etcétera. Y cuando viajaban en barcos, no solo llevaban humanos, llevaban vectores. Y esto es lo que pasa con las ratas, ¿no? Con la peste. Pues se dice que la plaga de Justiniano en el siglo VI mató entre el 30 y 40% de la población mundial, imaginen, ¿no? Que en ese entonces era cerca de 50 millones, pero es igual, es muchísimo. Entonces, estas interacciones entre diferentes grupos de humanos y con animales aceleran un poco el desarrollo de epidemias. Luego tenemos que aparecen malaria, tuberculosis, lepra, influenza, viruela y otros que están sumamente relacionados con nuestra interacción con animales, con la interacción entre personas, etcétera. Entonces, mientras más civilizados los humanos, mientras más se desarrollaban las civilizaciones y comenzaban la movilidad global,
se hacían ciudades más grandes, rutas comerciales más exóticas, y le añadimos el componente de extractivismo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en extractivismo y cómo se sostienen nuestras economías, y pensamos en madera, materia prima, todo lo que nos rodea, ¿no? Madera, metales, el coltán para las baterías de los celulares, hoy, todo lo que necesitamos sacar de la naturaleza, este extractivismo brutal hace que el ser humano entre a hábitats que no son los suyos habituales, ¿no? Entonces tenemos muchos humanos en medio del Amazonas sacando la madera y de pronto expuestos a un montón de mosquitos y de pronto vuelven a su comunidad, ¿no? Con la malaria. Y de pronto estos mosquitos se adaptan a la comunidad y empiezan a transmitir. Y es así, es de esta forma que el extractivismo juega un rol sumamente importante. Y a más comercio, más extractivismo, más contacto con otras poblaciones. Entonces ustedes pueden ya imaginar un poco la bola de nieve, ¿no? Pero lo que les decía, sin embargo, la mortalidad en general se ha ido reduciendo y esto es gracias a la tecnología y el conocimiento. Si bien las enfermedades han incrementado y la frecuencia también, la mortalidad ha disminuido, ¿no? Una historia interesante acerca justamente de la plaga es que después esta primera pandemia, esta primera plaga de Justiniano en el siglo VI, 800 años después, en 1347, mató 200 millones de personas en aproximadamente 4 años, ¿no? Si bien las personas, estamos hablando de 1300, ¿no? No entendían todavía la enfermedad, el bicho, cómo se movía, cómo se transmitía, nada de esto. Lo que sí sabían es que eran los marineros que desembarcaban en Venecia y era el contacto cerca con ellos lo que hacía que otras personas se enfermen. Entonces, ¿qué hacían? Les decían, ah, bueno, te quedas en el barco y 40 días, si tú no haces enfermedad, puedes salir del barco. Y es el origen de las cuarentenas, ¿no? Y por eso se llaman cuarentenas y esa es una de las primeras medidas de control conocidas por el hombre. Otra vez, ellos no sabían por qué, pero sabían que funcionaba, ¿no? Y así se descubre. Pues bien, entonces tenemos el desarrollo de las pandemias y cómo están influenciadas otra vez por factores que no tienen nada que ver con el sector salud. Y este es una imagen, un mapa, como ustedes pueden ver, donde se correlacionan diferentes factores, ¿no? Tenemos los brotes por enfermedades zoonóticas, que son aquellas que se transmiten desde animales, y los brotes por enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Ya sean mosquitos, ratas, etc. Pero en un lado podemos ver cómo se relacionan o cómo se sobreponen estos mapas con los mapas de deforestación en el mundo, ¿no? Es interesante y dudo mucho que sea una coincidencia, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos la explotación del aceite de palma y el mapa también se sobrepone. Entonces, estas definitivamente nos muestran correlaciones, ¿no? El extractivismo definitivamente y las actividades económicas del ser humano van a afectar un poco hacia dónde vamos en salud global. Luego, algo que también hizo que la salud global en los últimos años cambie mucho y marca las tendencias es a lo que se llama la gran aceleración, ¿no? Y la gran aceleración en 1950 marca esa aceleración de la actividad humana a gran escala, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Yo les doy un ejemplo. Quienes hayan nacido antes de la década de los 50 tienen una visión muy diferente del mundo. Y dicen que quienes nacieron a finales de los 1900 son una generación bisagra, que todavía está en el medio, ¿no? Pero los cambios se han acelerado, los cambios se han acelerado muchísimo en términos de crecimiento económico, en términos de extractivismo, en términos de urbanización, en términos de, bueno, de concentración de CO2, etcétera. Todo esto se ha acelerado y podemos ver en todas estas actividades económicas y en toda la consecuencia de la actividad económica, ¡pum!, unos picos, ¿no?, enormes en los últimos 50 años. Pero al mismo tiempo también el conocimiento, la ciencia y la tecnología han avanzado, ¿no?
Entonces, esto va de la mano, pero ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Y bueno, y esto va de la mano justamente, esta gran aceleración nos lleva a otro gran cambio que influencia muchísimo la salud, y justo ahora mismo está pasando la COP26, los impactos del cambio climático y los efectos sobre la salud. ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud? Porque normalmente en muchas de las conversaciones que yo veo de cambio climático, la gente habla del ecosistema, del planeta, de la biodiversidad, de las especies, que son temas sumamente importantes, ¿eh? Pero no hablamos mucho de cómo afecta la salud de los humanos. Y son diversas, y nosotros vemos a diario el impacto del cambio climático en la salud de las personas. Tenemos desde... Bueno, ahí tienen un gráfico lindo, ¿no? Que es un poco el esquema que usa la OMS y otros. Tienes el aumento de temperatura, que genera un poco el cambio de la adaptación de los vectores, ¿no? Si antes yo solamente tenía mosquitos en lugares muy calientes, los mosquitos ahora están migrando porque se adaptan a otros lugares, ¿no? Ahora hay olas de calor que matan a personas que se deshidratan fácilmente. Entonces, definitivamente el aumento de la temperatura tiene un impacto en la salud, ¿no? No solo en las enfermedades transmisibles, sino en las olas de calor per se. El aumento de eventos de desastres climatológicos, ¿no? En este sentido, nosotros pensamos, por ejemplo, en los tsunamis, en desastres, huracanes, tornados y todo esto. Ha aumentado la frecuencia definitivamente y la intensidad también. Pero también hay otros que no son tan evidentes, que son las sequías. A mí me impactó porque yo viví un tiempo en Sudáfrica y el año pasado que fui para una visita a los proyectos, me impactó ver cómo se está ya racionalizando tanto el agua en Cape Town, en Ciudad del Cabo. Es increíble, no hay agua, ¿no? Entonces el acceso a agua es una cosa que preocupa muchísimo y ya es real. No es que estamos hablando así, en el futuro nos va a faltar agua. No, ya es real, ya está aquí y tenemos que lidiar con las consecuencias otra vez, ¿no? El agua que es tan vital para la salud, no solo para hidratarse, pero para la higiene, para el lavado de manos. Entonces, pues bien, se dice que entre el 2030 y el 2050 el cambio climático podría causar 250.000 muertes adicionales por cada año, solamente por desnutrición, malaria, diarrea, estrés por calor. ¿Por qué desnutrición? Porque justamente este cambio climático está generando que muchos de los sembríos de la actividad económica relacionada a la agricultura cambie. Ya los cultivos no les rinden igual, ya no producen en ciertas áreas, hay inundaciones que se llevaron la cosecha, y mucha gente está sufriendo de hambruna por esto, ¿no? Entonces nosotros vemos ayer, por ejemplo, en el Sahel o en el Cuerno de África, la gente migra, y no solo eso, también el cambio climático impacta en conflicto armado, ¿no? La pelea por el agua, la pelea por el acceso a ciertas áreas. Entonces sí, tiene un gran impacto en muchas poblaciones alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, hay claro un impacto económico que viene con esto. Entonces el cambio climático está sumamente ligado a la salud global y es una tendencia que todavía no vemos, en la que todavía no vemos regresión, ¿no? Todavía se sigue pidiendo decisión política para actuar, porque la mayoría de las emisiones sí depende de cuánto los gobiernos regulen sus emisiones y las de su sector privado. Y esa es una de las mayores fuentes de emisión. Una tendencia de la que les voy a hablar ahora, que sí, es mucho más, pertenece más al sector salud, o por lo menos eso es lo que aprendemos, ¿no? La resistencia antimicrobiana. Es un tema en el que trabajo bastante, porque está creciendo y está desarrollándose muy rápido. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Y van a escuchar mucho de resistencia antimicrobiana en las siguientes semanas, porque
la semana de la resistencia antimicrobiana. Es una semana en donde todos los actores de salud hablamos del tema, diseminamos información y queremos que la población esté enterada un poco de lo que pasa para que cambien sus hábitos. La resistencia a antimicrobianos es aquella que ocurre cuando yo tengo un bicho, un microorganismo, y de pronto este microorganismo, digamos que tengo, no sé, una amigdalitis, ¿no? Y vamos a decir que es bacteriana. La mayoría son virales, pero vamos a decir que es bacteriana. Muy poquitas son bacterianas. No tomen antibióticos. Vamos a decir que es bacteriana y que he ido al médico. Yo no voy al médico, yo soy médico, pero digamos que he ido al médico y que me dice, oye, esto es una bacteria, no es un virus. Ah, bueno, tienes que tomar antibiótico. Bueno, me da mi antibiótico. Y el bicho está expuesto a este antibiótico. Digamos que me dio amoxicilina, ¿ya? Y el bicho recibe la amoxicilina y dice, ¿qué es esto? El primer día lo prueba, se siente golpeado. El segundo día, espérate, ¿qué es esto? Y lo empieza a analizar. Tercer día, ha producido defensas. Y dice, amoxicilina, ven. Y ya no le hace nada, ¿no? Entonces, los patógenos también tienen maneras de defenderse. También son organismos con cierta inteligencia, ¿no? Evolucionan. Esto es parte de evolución. Y se defienden. Entonces, ciertos patógenos, ciertos bichos que han estado expuestos a ciertos antibióticos desarrollan resistencia a esos antibióticos. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es el peligro? Yo vuelvo al doctor. Hoy, ya, esto ya no sirve, te tengo que dar otro antibiótico porque no te estás curando. Y me da otro más fuerte. Segunda visita, tercera visita, yo me voy al hospital, ya no puedo, estoy muy mal y estoy empeorando y la infección ha crecido. Este antibiótico tampoco sirve. ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿Y cuántos antibióticos tenemos disponibles hoy en día? El problema con la resistencia es que los bichos avanzan o evolucionan mucho más rápido de lo que nuestra producción de nuevos antibióticos puede avanzar. Y ese es el riesgo, que un día no tengamos más. Bueno, que un día no. En realidad ya muchos pacientes alrededor del mundo mueren porque no tienen más recursos. Ya no se acabaron las opciones terapéuticas, no hay nada más que darles. Esto especialmente yo les digo porque nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, en lugares como Gaza, en donde hay muchos pacientes que vienen con heridas abiertas y nuestros cirujanos nos dicen de pronto tiene una osteomielitis, tiene una infección en el hueso o en la piel, y ya sabes que el paciente se ha automedicado, compró su primera ronda de antibióticos en la farmacia y otra aquí, acá, y de pronto nada le hace efecto, ¿no? Entonces, es un problema grave. Uno de los ejemplos es la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? A lo que las drogas de tuberculosis ya no nos funcionan y hay que crear nuevas drogas. Entonces, bien, como vemos, el Ministerio de Salud dice, bueno, cuida los antibióticos, no dejes que los antibióticos pierdan su poder, no tomes antibióticos por gusto, bla, bla, bla. Entonces, parece bastante un tema de salud, de la gente tomando antibióticos, pero esta es una gráfica, este circulito importante, The One Health Triad, es en realidad un marco de trabajo de una salud, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Sí, porque sí, los humanos toman antibióticos y compran sus antibióticos en la calle y el farmacéutico los receta y generamos resistencia, ¿no? Pero la resistencia también tiene otras fuentes y son fuentes sumamente importantes. Ustedes saben que, por ejemplo, para engordar los pollos o para que estén sanos, a pollos que no están enfermos, ¿se les da antibióticos? Esto ya no se hace mucho, ¿no? Porque ya nos estamos dando cuenta de a dónde nos estamos yendo, pero en el pasado era algo muy frecuente, y en el pasado les estoy hablando hasta el 2010, ¿no? Y es así, en realidad, que en Reino Unido hay un brote de un bicho, un campylobacter, y este bicho era resistente al antibiótico que normalmente se daba para esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando empiezan a investigar qué pasa, por qué hay esta resistencia al antibiótico, empiezan a darse cuenta
que este antibiótico, el ciprofloxacino, era sumamente usado en la industria del pollo, ¿no? Entonces, en Reino Unido le daban como caramelos a los pollos. Y esto no es solo en Reino Unido, ¿no? Claro, pasaba en muchos lugares del mundo. Imaginen en lugares menos regulados como es, ¿no? Entonces, tenemos el factor de nosotros ingerimos antibióticos a veces a través de la carne. Los animales consumen muchísimos antibióticos. Y no solo es que lo ingerimos a través de la carne, es que también todo esto vuelve por medios fisiológicos, los animalitos hacen pupi y vuelve al suelo, va al agua. Hay antibióticos que no se degradan. ¿Cómo se manejan los desechos de los hospitales, ¿no? Va al agua, va al suelo y es una cadena. Y estos antibióticos hay algunos que no se degradan. Entonces, esto no podía ser solucionado solo desde el sector salud. Tenía que intervenir el sector veterinario, teníamos que pensar en el ambiente. Y es por eso que se trata de hacer esta interacción, este marco multisectorial, ¿no? De otra manera, no vamos a poder solucionar este problema. Es un poco como cambio climático, va mucho más allá del sector salud. Bueno, otra tendencia, y ya voy acercándome al final, es la migración. La migración y la salud. En el mundo hay más de 281 millones de migrantes internacionales, ¿no? ¿Ustedes se imaginan cuánto es esto? Y estos son los internacionales, ¿eh? Que la mayoría son desplazados internos, personas que se mueven dentro del país, ¿no? Por diversas razones. Pero estamos hablando de casi un 4% de la población que no vive en su lugar de origen, como yo. Y la evolución de esto ha sido muy rápido, ¿no? Hemos triplicado el número desde 1970. Y hablamos de personas que se mueven por diversas razones, ¿no? Desde quienes se enfrentan desastres naturales, cambio climático, de quienes afectan un conflicto armado, y también quienes son migrantes económicos, como yo, quienes se mudan por trabajo, ¿no? Y también tenemos a quienes se mudan en condición de refugiados, que también son migrantes. Entonces, sí, pensamos en esto y es una situación a veces penosa, no estar cerca de la familia o estar en muy malas condiciones, bla, 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 bla. Pero ¿cómo afecta esto a mi salud? Dirán, ¿no? Lo primero que hay que decir es que si bien lo que aparece en la prensa es que Estados Unidos y Europa, sí, la migración, bla, bla, la mayor parte de migrantes se mueve entre el sur global. ¿Sí? No es que la mayor parte de migrantes en el mundo se ha ido al Global North, están en Estados Unidos o en Europa. No, la mayor parte de migrantes se ha movido entre los países del sur global. Miren lo que pasa en Venezuela, miren los sirios que están en Líbano, Jordania y otros, ¿no? Entonces, sí, hace mucho ruido lo que pasa con la migración en Estados Unidos y en Europa, pero no son los principales destinos de los migrantes internacionales. Ahora, lo que les decía en cuanto a salud, ¿no? Cuando uno es migrante, le está añadiendo una capa a su vulnerabilidad, ¿no? Aparte de la vulnerabilidad que pueda tener por otras razones, el ser migrante te pone en una situación de vulnerabilidad, algunos más que otros, ¿no? No es tu idioma. No es tu país, algunos tienen documentos, otros no. No tienes una red de contactos, no sabes cómo usar el sistema de salud, no tienes seguro en el país, etc. Entonces, ya tienes a veces hay estigma y cuestiones culturales que parten el corazón y que son inentendibles. Pero entonces ya tienes ahí muchísimos problemas para acceder al sistema de salud si lo necesitas, ¿no? Pero además, y aquí les quiero enseñar un poco, estas son dos fotos de dos intervenciones humanitarias. Nosotros teníamos una intervención con barcos en el Mediterráneo, donde rescatábamos migrantes, y este es un rescate de botes que se estaban hundiendo. Quienes migran en el camino de la migración pueden enfrentar situaciones sumamente difíciles. Nosotros lo que vemos más son, por ejemplo, lesiones, problemas de salud mental, hipotermia, quemaduras, enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, enfermedades de las mujeres que estaban embarazadas o complicaciones del parto, etc. El ser mujer
añade una capa extra de vulnerabilidad. Estas mujeres muchas veces han enfrentado violencia sexual, violencia psicológica, problemas porque no han accedido a salud reproductiva, no han tenido un parto seguro, etcétera. Entonces, muchísimos problemas y, como decíamos, el género puede añadir una capa de vulnerabilidad, el modo en que migraste añade una capa de vulnerabilidad. Si tú ya estabas previamente enfermo antes de migrar y por todo este viaje o toda esta disrupción tuviste que cortar tu tratamiento, ya tienes otra capa de vulnerabilidad. Entonces, definitivamente la migración afecta la salud. Recuerdo mucho trabajando en Venezuela en el 2015, trabajando con la sociedad civil y viendo un poco los problemas de VIH, porque no habían tratamientos para VIH en el país. Me decían, nos vamos a Perú porque parece que ahí sí hay tratamiento para VIH, pero no sabemos si vamos a llegar porque vamos caminando. Y yo decía, así caminando hasta mi país. Y parte el alma, porque tú sabes que son personitas muy frágiles. Y bueno, y las razones que todos tenemos, todos los migrantes tenemos para migrar, son diferentes y la vulnerabilidad es diferente. Pero justamente lo que les decía, si miramos a vulnerabilidad, entonces vamos a darle un extra soporte a estas poblaciones para que su condición de salud no empeore, ¿no? Entonces, viendo todos estos elementos, un poco, ¿no? Entonces, tengo una gráfica, en el centro hay un globito de color naranja y vemos que hay un poco es la raíz del sistema, ¿eh? Hay un sistema con injusticia social, con crecientes inequidades, en algunos lugares hay poco consumo de cosas necesarias y en otros lugares hay sobreconsumo de cosas innecesarias. Las ganancias económicas parecen ser lo más importante cuando se habla de cualquier tema, está sobre todo. Y sobre este sistema construido así tan imperfecto y lleno de injusticias, tenemos la crisis planetaria, ¿no? Lo que es contaminación, degradación ambiental, cambio climático. Luego tenemos las flaquezas en el liderazgo político, les decía, la confianza en las instituciones, privatización, infodemia, nacionalismo, polarización, etc. Y tenemos la pandemia, ¿no? Donde están afectados los más vulnerables. Por otro lado, tenemos una crisis financiera con muchos donantes internacionales retirando su soporte de muchos programas que son claves. Tenemos un malestar institucional generalizado en los gobiernos. Tenemos crisis sociales, muchísimo enfrentamiento social en todos los países, nadie escapa. Y tenemos crisis que son específicas del sistema de salud, y aquí le hago un extra clic. Uf, y se añade una capa de crisis que son, y estos sí son. Ahora sí les voy a hablar. Miren cuánto ha pasado de tiempo, ya casi acabo la presentación, y recién les voy a hablar del sector salud. Dentro del sector salud tenemos crisis tremendas, ¿no? No tenemos recursos humanos en salud, y si los tenemos están muy mal distribuidos. Nos hacen falta médicos, enfermeras, laboratoristas, en el mundo, ¿eh? En el mundo no hay muchos trabajadores de salud, y están divididos de una manera muy desigual. Hay una crisis de financiamiento para programas de salud global. Sabemos que los donantes internacionales típicos están retirando el dinero y esto se llama la transición, ¿no? Están transicionando. Hay corrupción, hay falta de acceso a tecnología de muchas poblaciones, una tendencia a privatizar los sistemas de salud, falta de regulación de los sistemas de salud, problema en cuestiones de abastecimiento de medicamentos, retos en la tecnología y para el acceso a la salud digital. Entonces, cuando vemos a toda esta foto, hemos hablado de todos los problemas de afuera del sistema, estamos viendo los problemas de dentro del sistema. Y aquí hay una reflexión, ¿no? La humanidad tiene que tomar una decisión. ¿Vamos hacia la solidaridad global o hacia la desunión? Esto es lo que va a decidir si la crisis se prolonga o no. Esta es una reflexión de Noah Harari.
Y creo que es importante porque son decisiones políticas. Otra vez volvemos a lo político, ¿no? Al inicio. Pero hasta ahora hemos visto todo como una foto desastrosa, ¿no? Y dirán, ¿qué clase de presentación es esta? Me quiero ir. Qué miedo lo que se viene. Pero no se preocupen, hay esperanza. Siempre hay esperanza. ¿Cuáles son las cosas que rescatamos, ¿no? En primer lugar, lo que les decía, nos queda claro que la solidaridad global es necesaria. No solo la solidaridad, porque eso suena, eso yo siempre digo, suena a caridad, pero no, necesitamos colaboración global. Pero también nos hemos dado cuenta de que es muy necesario y ha habido un empuje enorme a todo lo que es ciencia y tecnología, como nunca. ¿Se han dado cuenta que todos estamos aprendiendo de ciencia todos los días? ¿Cuándo habían tenido tanta información ustedes sobre el clinical trial, el ensayo clínico que se está haciendo con tal o cual? La gente está mucho más envuelta en todo lo que es ciencia, en aprender de tecnologías. ¿Cuántas tecnologías digitales nuevas hemos tenido acceso en los últimos 2 años? Es maravilloso lo que estamos haciendo. Estamos también pensando en cómo rediseñar los sistemas de salud. Oye, telemedicina, el médico me va a mandar la receta. Dice el médico que me saque una foto y va a ver cómo es la lesión, ¿no? Claro, todo esto regulado y con las herramientas, ¿no? Tampoco es que WhatsApp. Otra cosa positiva es que toda la crisis vuelve a poner a la salud al centro, ¿saben? Porque en las últimas discusiones, en los últimos años, había una tendencia en todos estos grupos importantes, en todas estas plataformas importantes, ¿no? La G20 y G7, todos estos poderosos. Y el tema salud siempre estaba relegado, ¿no? Como al final de la agenda, o ni siquiera lo hablaban. Habían años en los que no había nada de la agenda de salud. Ahora salud va a estar todos los años y yo creo que es un buen momento para repensar el cómo entregamos salud y en salir del sistema de salud para pensar en salud, ¿no? También nos ha dado cosas interesantes. Nos ha demostrado que podemos trabajar desde casa, que de pronto no era necesario que yo estuviera todos los días en la oficina por tantos años. ¡Qué locura! O que sí, que de pronto el sistema escolar va a adaptarse mucho más a tener algún día desde casa y el niño no va a perder clases, sino va a tener las cosas digitales también. Nos lavamos más las manos. Eso es muy bacán, porque no estábamos muy acostumbrados a hacerlo y ahora sí, hay mucha mejor higiene. Le dimos un respiro por un ratito al planeta. Y creo que esto va. El hecho de que nos hayamos dado cuenta que no teníamos que viajar tanto en avión, que no teníamos que habían cosas que se podían hacer en línea, va a reducir un poco las emisiones, ¿no? No lo necesario de pronto, pero ayuda. Y otra vez, le hemos dado un impulso no solo al uso y al aprendizaje, pero también al desarrollo de tecnologías digitales, incluida la salud digital. Y quiero terminar con esto, con un poquitito nada más de lo que es salud digital, porque creo que es un trend, es una tendencia positiva. Y quiero cerrar con un tono positivo después de todo lo que les he dicho. Creo que la salud digital está avanzando sumamente rápido. ¿Y a qué le llamamos salud digital? Bueno, son todas estas intervenciones tecnológicas basadas en tecnología que sirven para mejorar el acceso a la salud, ¿no? Y la atención médica. Salud digital es un tema súper amplio. Entonces, incluye desde inteligencia artificial, telesalud, salud móvil, bases de datos, blockchain, dispositivos conectados, monitoreo remoto, etc. Entonces, es como un paraguas súper grande donde adentro tengo un montón de subtemas, ¿no? Pero está sumamente promovido por la OMS. Pueden ver esto desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y por muchas otras instituciones porque se pueden dar cuenta de los beneficios. Permite, por ejemplo, llegar a poblaciones a las que era muy difícil llegar, adolescentes, ¿no? ¿Qué adolescente no tiene hoy en día alguna red social? Y ahora tú puedes mandar mensajes de salud por TikTok y de pronto llegar a estas poblaciones. Entonces, es una herramienta importante para la salud. Les quería dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es inteligencia artificial, ahora puedes, no sé, tener radiografías y
el sistema, el software, te va a decir un poco dónde está la lesión o qué tipo de lesión es. ¿Por qué? Porque la has alimentado con toda la información para que pueda detectar el tipo de lesión de acuerdo al tamaño, la forma, la densidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, mucha gente se va a quedar sin trabajo, pero encontrarán otros. Es eso. Y la población se tiene que ir adaptando al avance tecnológico, ¿no? Pero el beneficio en realidad y en lo que tenemos que enfocarnos es que va a llegar salud a donde antes no llegaba. Mucha gente que no tiene hoy acceso a un médico, si tiene acceso a un teléfono, ya ayuda muchísimo, ¿no? Hay unos, si alguien tiene asma o conoce cómo los pacientes de asma se tratan, tienen unos inhaladores, ¿no? Hay unos inhaladores inteligentes que monitorean cuántas veces el paciente ha usado y si se ha olvidado de una dosis, van a empezar a pip, 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 o si se van a dar una doble dosis, no, también pip, pip, pip. Entonces son un monitor inteligente, ¿no? Y bueno, así también el acceso a datos, el manejo de grandes bases de datos, los drones entregando medicamentos en zonas remotas, etcétera. Yo creo que es igual una tendencia positiva y quería mostrarles nada más un shot. Estas son diversas y es nada más de verdad una muestra muy pequeñita de diversas intervenciones que se hacen con un teléfono móvil. Un teléfono móvil que hoy en día lo tiene cualquiera y lo tienen en las poblaciones más remotas. Los teléfonos móviles tienen una llegada increíble. Es como Coca-Cola, ¿no? Llega a los lugares más insospechados. Y se hacen muchas intervenciones de salud por un teléfono, ¿no? Desde recordar a los médicos, y miren, y aquí pueden ver en esta lista de papers que incluí, justamente los retos de lo que hemos hablado, ¿no? Para mejorar el uso de antibióticos, para mejorar la salud de los migrantes, para mejorar las adaptaciones al cambio climático en comunidades. Entonces, hay herramientas y hay inversión en estas herramientas y hay cambios muy positivos y yo creo que estas son muy buenas noticias porque tenemos más herramientas para lidiar con todos estos cambios y retos. Y quería terminar nada más con esto también de Noah Harari, qué big fan, ¿no? Y me di cuenta, hoy día le he metido dos a la misma presentación. Vemos muchos cambios y esta cuestión de tecnología, por ejemplo, es disruptiva, va a cambiar realmente todo lo que conocemos por salud. Y la gente suele tener miedo al cambio porque le teme a lo desconocido. Pero la mayor constante de la historia es que todo cambia. Y no todo cambio tiene que ser negativo. Estoy segura que van a haber muchas cosas positivas de esto. Y bueno, y con eso cierro la presentación. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángela. Ahora Ángela responderá una pregunta formulada por el equipo de Alta Tecnología Andina y la Fundación Telefónica. Ángela, varios estados plantearon sistemas basados en la trazabilidad de cada ciudadano, referenciado por su condición y apoyado en su número de teléfono. ¿Consideras viable implementar esta medida como un nuevo factor en el manejo de la salud pública? ¿Qué balance se puede hacer de la implementación de dichas medidas durante la pandemia y qué opciones existen de cara al futuro? Bueno, en cuestión de trazabilidad, por ejemplo, yo les voy a empezar un poquito con la experiencia que yo he tenido porque yo tengo una app, tengo el aplicativo de trazabilidad para COVID de aquí de Bélgica y yo lo tenía aprendido sin darme cuenta. Lo tuve aprendido muchísimo tiempo. Pero yo no ponía un pie afuera de la casa, de verdad. Yo tenía pánico, entonces yo no salía. Entonces nunca hizo bip, nunca, nunca sonó, nunca nada, ¿no? Y recuerdo que después de muchísimo tiempo me olvidé del aplicativo y un día voy a la oficina y el primer día que voy a la oficina me sale contacto. Y claro, uno va por el test, pero me quedé asombrada, primero que qué increíble, el primer día, qué mala suerte. Pero también me quedé impresionada porque me había olvidado que funcionaba y qué increíble que es, porque en ese momento casi, casi me notificó en 48 horas, entre 24 y 48 horas,
y me dijo, mira, tú has estado a una distancia corta de una persona que ha salido positiva. Te recomendamos que te vayas a hacer un test, ta, 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 ta. Ahora, claro, yo desde el punto de vista de salud pública, yo creo que tiene, como yo les decía, en la parte de salud digital, tiene usos increíbles, ¿no? Y creo que se puede hacer porque necesitas un teléfono. ¿Cuáles son las barreras? Y esto sí también se los digo un poco de la experiencia personal, pero también de lo que sabemos, ¿no? Vuelvo un poco a la parte de la confianza en las instituciones, porque mucha gente tiene temor a cómo esa información va a ser manejada o utilizada. Y yo creo que en ese sentido tiene que haber, bueno, no una cuestión ética de integridad de los gobiernos, eso es lo básico. Pero también tiene que haber mucha comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la transparencia? Y lo que hay detrás de toda la data que compilan, ¿no? De toda la información. Entonces, sí, yo creo que es una cosa muy positiva y que se puede usar, pero que también tiene que haber políticas claras que protejan la información y la confidencialidad de las personas, ¿no? En ese sentido, creo que se está trabajando muchísimo en las políticas de protección de datos y bueno, hay un trabajo pendiente en cuanto a la confianza en las instituciones que cada gobierno tiene que lidiar con. Y pues nada, otra vez, ahora sí me voy. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado la presentación. Muchas gracias, Ángela, por los valiosos aportes brindados. Para continuar, tenemos a Alejandra Ruiz León. Alejandra es bioquímica por la Universidad de Navarra y máster en comunicación científica y en historia de la ciencia. Actualmente realiza estudios de doctorado en historia y sociología de la ciencia en Georgia Tech, Atlanta, con la beca Fulbright. Alejandra ha creado espacios de encuentro entre la ciencia y la sociedad como Piura Conciencia y Mitocondria. Alejandra nos hablará sobre su experiencia divulgando temas de ciencia y salud en el Perú y en países de habla hispana. Adelante, Alejandra. Hola, soy Alejandra Ruiz León de Mitocondria Comunicación Científica y hoy vamos a presentar algunas ideas sobre cómo repensar la cultura digital, sobre todo en el área de la comunicación de la ciencia, la comunicación de la salud, la comunicación de la tecnología. Bueno, empezando a preparar esta charla, pensé si en algún momento la comunicación de la ciencia o la comunicación de la salud podía suplir los espacios que nos dejan la educación tradicional. Si por redes sociales podemos aprender cómo se comunica la ciencia o cómo se realiza la ciencia. Y mi primera idea fue pensar, no, obviamente no, ¿cómo vamos a pretender que las redes sociales o que las pantallas, ¿no?, suplan la educación que recibimos en el colegio o en la universidad? Esa fue mi primera respuesta, no, no hay manera. Pero pensándolo un poco más, me he dado cuenta que esta silla en la que estoy sentada, en donde estoy hablándoles hoy, también es mi pupitre del colegio, ¿no?, o de la universidad. También se ha convertido en mi butaca para ir al teatro, o en mi silla del comedor, o en un taburete en un bar, ¿no?, en una fiesta con los amigos, o en todas las sillas que me conectan con el mundo, ¿no? Entonces, repensándolo bien, creo que la pandemia nos ha cambiado esta idea de cuando decimos el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Nuestros mundos se han unido todos por estas pantallas, por el Zoom, y la ciencia y la salud no han sido ajenas a esta realidad tampoco, sobre todo porque ha sido la salud la que ha llevado a que tal vez nuestras vidas sean mucho más virtuales por el hecho de la pandemia. Entonces, ¿cómo podríamos reentender nuestra conexión con el mundo? ¿Cómo podemos reentender esta nueva apreciación que tenemos de la ciencia a partir de la pandemia, ¿no? Podemos pensar que la salud usualmente no tendría un espacio en las redes sociales, porque estas son para canales de información, de diversión, de educación también, ¿no? Pero poco a poco hemos empezado a ser más constantes en recibir información de salud por redes sociales. Y ahí es que nacen, yo lo veo como dos problemas y uno, más uno. Voy a empezar por el más uno, porque es el que probablemente más podamos entender o el que más nos podamos relacionar. Nuestro primer problema durante la pandemia ha sido que no sabemos cómo funcionaba el virus. No lo sabemos. Y durante estos meses lo hemos ido descubriendo. Los primeros pasos fue identificar al virus, fue tener su secuencia genética. Esto fue muy al inicio de la pandemia, de hecho, enero del año pasado, cuando esa secuencia se compartió a los científicos por todas partes del mundo. Es curioso porque ahora, un año y 11 meses después,
sigue habiendo personas que repiten que nunca hemos secuenciado el virus, cuando este realmente fue de los primeros pasos en nuestro encuentro con el virus. Luego me acuerdo haber también realizado una publicación sobre las primeras imágenes del virus, lo cual nos parecía curioso, porque estas primeras imágenes obtenidas en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de alguna forma le ponían cara a ese enemigo que empezábamos a reconocer, ¿no? Estas imágenes llegaron mucho antes que llegaron los primeros casos a Perú, y también fueron obtenidas con los primeros casos en Estados Unidos. Y ahora es curioso que recordemos esos primeros encuentros con el virus, ¿no? La primera imagen, la primera secuencia genética, las primeras variantes, o los pacientes cero, ¿no? No sé si se acuerdan cuando llegó el primer paciente cero a Perú, fue toda una revolución, ¿no? O sea, realmente identificar quién era el paciente, me acuerdo que incluso abrió sus redes sociales y sacó una especie de comunicado, ¿no? O sea, realmente una persona que usualmente no tendría implicancia en un referente de la enfermedad, e incluso usa sus propias redes sociales para convertirse en fuente de información, ¿no? También recuerdo muy bien el primer paciente que falleció por coronavirus, un señor en Miraflores, y algo que nunca voy a olvidar, y además lo tengo guardado en mi computadora, fue que parte de esa información del primer paciente no sabíamos, ¿no? Había fallecido, cómo, por qué. Y uno de los medios que cubrió esa noticia fue el medio de Magali, ¿no? Entonces, incluso eso nos damos cuenta cómo nuestros propios medios tradicionales se han transformado por medio de la pandemia. Es curioso que recordemos esas primeras imágenes que fueron de enero, de febrero, de marzo, porque los últimos estudios nos dicen que el coronavirus ha estado entre nosotros mucho antes de esas primeras imágenes, ¿no? Entonces, incluso cuando estábamos pensando encontrarnos con esta primera interrogante, y realmente ya estaba entre nosotros, ¿no? Tal vez no lo veíamos, o en algunos países como Estados Unidos se asocian a las muertes con la gripe estacional, pero ya sabemos que el coronavirus ha estado mucho más presente, mucho, en un tiempo mucho más adelantado al que pensábamos nosotros. Para entender el siguiente problema, que es parte de mis dos problemas, es que no sabemos cómo funciona la ciencia y tampoco sabemos cómo funcionan las redes sociales. Entonces, esas son las tres ideas que me gustaría hacer hincapié y con las que voy a seguir revolviendo y volviendo durante esta ponencia, ¿no? No sabíamos cómo funcionaba el virus, no sabemos cómo funcionan las redes sociales y tampoco sabemos cómo funciona la ciencia. La primera que he explicado es que no sabemos cómo funcionaba el virus, ¿no? Ahora sabemos un poco más, tenemos las vacunas, pero igual seguimos encontrándonos y sigue habiendo mucha incertidumbre. La segunda es que no sabemos cómo funciona la ciencia. Y esto podría ser un poco curioso de decir, sobre todo si vengo del área de la historia de la ciencia o si vengo del área de la ciencia, ¿no? Yo como carrera estudié bioquímica y en ella tratamos de descubrir un poco exacto cómo funciona nuestro cuerpo humano, cómo funcionan otros seres, cómo interactuamos con ellos. Y podríamos decir que sí sabemos cómo funcionamos, pero hasta cierto punto, ¿no? Y otra cosa muy diferente es saber cómo funciona la ciencia, es decir, cómo se produce el conocimiento, quién lo produce, por qué, cómo, qué es un artículo científico. Y ahí es donde había un gran vacío, ¿no? Entonces, para poder ilustrar un poco este concepto de cómo las redes sociales han llenado ese vacío de no sabíamos cómo funciona la ciencia, yo siempre cito a Bruno Latour, que hay gente que lo ama y hay gente que todavía tiene cosas en contra de él, pero hay un concepto que él introduce que a mí me parece muy útil y lo usamos mucho en la comunicación de la ciencia, que es la idea de una caja negra de la ciencia, ¿no? Y él dice, la ciencia funciona como un grupo de comandos que es muy complejo y funciona como una pequeña caja negra donde no sabemos lo que ocurre dentro, solo sabemos lo que entra y lo que sale. Y esto es una buena imagen para pensar cómo funciona la ciencia. Usualmente no sabemos lo que pasa en medio, sabemos lo que entra y lo que sale, como dice Latour, ¿no? Y lo que entra a veces son muchas preguntas y lo que sale a veces son respuestas y a veces también son preguntas, ¿no? Y eso es algo que ha hecho la pandemia, ha abierto la caja negra de la ciencia, la caja de Pandora de la ciencia. Y al público general le ha mostrado un poco de cómo se produce el conocimiento científico. Ahí estamos bastante acostumbrados a ver a la ciencia como un grupo de casos de éxito, ¿no? De eurecas. De hecho, asociamos la palabra eureka con la ciencia, cuando en verdad deberíamos asociar la palabra error, la palabra de no salió el experimento, la palabra de no hay financiamiento con la ciencia y no solo esos momentos de celebración, ¿no?
Y ahí también la comunicación de la ciencia necesita hacer también una reflexión. Usualmente nos centramos mucho en los logros de los científicos, ¿no? Científico ganó premio Nobel, científico descubre medicamento, investigadores logran esto, etcétera, ¿no? Muy indicado, muy orientado a las cosas que se logran, pero obviamente no vemos el día a día de la ciencia, no vemos, como decía antes, cuando los experimentos no salen, no vemos cómo, cuando no les dan las becas de investigación, etcétera. Y ahí una anécdota que me pareció curiosa, el último premio Nobel, que es Arden Pataputian, que descubrió los sensores de tacto, recibió el premio Nobel hace un mes más o menos, y a la semana publicó que, que no le habían otorgado una beca de investigación que había requerido, ¿no? Obviamente esta beca fue antes de que recibiera el premio Nobel, pero igual, fue curioso que un premio Nobel, obviamente todavía en el foco de la prensa, comunique que le habían negado una beca de investigación, y no fue de ninguna manera quejándose, sino fue demostrando cómo funciona la ciencia, porque de hecho los premios Nobel no siempre le dan el premio por la última investigación que están haciendo, sino como en este caso esta investigación llevaba ya décadas. Entonces, saber, por ejemplo, que a un premio Nobel le niegan una beca de investigación como a cualquier otra persona, no solo lo convierte en un ser humano como todos los demás, sino que realmente demuestra cómo es el día a día de la ciencia. Y como digo ahí, los comunicadores de la ciencia o los divulgadores también tenemos que hacer mea culpa, porque muchas veces son esas las historias en las que nos centramos, ¿no? ¿Qué se descubrió? ¿Cómo se descubrió? ¿Quién lo financió? En lugar también de centrarnos de cómo fue el proceso. Entonces, esa es una de las ideas que a mí me gusta mucho tener en cuenta cuando escojo qué contenido tengo que hacer en redes sociales, o qué contenido enseño en clase, o qué contenido uso en, en mis propias líneas de investigación, que es cuáles son los procesos de la ciencia, ¿no? Cómo es que la ciencia es un constante prueba y error, ¿no? Y eso es algo que a lo que no estábamos acostumbrados, como digo, por una serie de cuestiones, desde cómo nos enseñan la ciencia, que son, nos enseñan la historia gloriosa de la ciencia, desde cómo la comunicamos en los medios de comunicación, los divulgadores, y también obviamente los científicos, ¿no? No siempre los científicos que hacen la ciencia tienen una idea global de cómo funciona la ciencia, ¿no? Es súper común escuchar a investigadores repetir la idea que la ciencia es objetiva, ¿no? Y también hay que entender que los propios investigadores obtienen ganancias, no económicas, pero sí sociales, de la forma en la que entendemos la ciencia, ¿no? Como decía ahora, vemos la ciencia como algo alejado, como algo incomprensible, como algo que solo los científicos tienen acceso a ella. Y eso también ayuda a esta idea del científico, ¿no? En la torre de Babel, mirándonos por ahí encima, ellos solo tienen lenguaje, tienen acceso a un lenguaje que nosotros no entendemos. Entonces, sí hay que entender, y creo que es importante que la comunidad científica, la comunidad académica, también entienda que esas barreras de información que les generan cierto tipo de estatus social hacen que el conocimiento no fluya entre la sociedad y la ciencia, ¿no? Y es muy común también, y lo hemos escuchado muchas veces durante la pandemia, que los científicos o los médicos se quejan que las personas no entienden, ¿no? Y es como, ¿pero cómo van a entender si durante años o décadas nos hemos dedicado a que no lo entiendan, ¿no? Escribiendo solo en nuestras revistas, no destinando fondos de investigación a la popularización de la ciencia o a la divulgación, no incluyendo a la sociedad dentro de nuestras investigaciones. Entonces, obviamente no es algo fácil comunicar la ciencia, hay barreras técnicas, hay falta de tiempo, falta de recursos, pero tampoco podemos pretender que toda la culpa está en las personas que no entienden la ciencia, cuando realmente los esfuerzos para que la ciencia se comunique no están dirigidos a que la ciencia sea compartida por todos, ¿no? Y otro ejemplo también, por ejemplo, es cuando los artículos cuando los artículos científicos tienen un alto costo, ¿no? ¿Cómo vamos a decir a las personas, sí, revisa tus fuentes y luego alguien tiene que pagar $130 para acceder a un paper científico? O revisa tus fuentes, pero todas las fuentes están en inglés. O revisa tus fuentes, pero uno no tiene la capacidad para diferenciar entre una revista científica de prestigio o con unos buenos procesos de peer review o de revisión por pares, versus una revista que no lo tiene, y es solo una revista para publicar artículos sin tanta rigurosidad académica. Entonces, hay que entender un poco también cómo la situación de la ciencia
alejada de la sociedad, ayuda a la academia, ayuda a este prestigio que tienen los científicos, y también les ha dado algunas ganancias, ¿no? La idea de repetir que la ciencia es objetiva, que los científicos solo trabajan por descubrir la verdad, los ha ayudado a tener una posición que ahora vemos que no es la adecuada, ¿no? Vemos que esa posición de autoridad lejana nos ha jugado muchas malas pasadas durante la pandemia, ¿no? Otra idea de que no hemos mostrado suficiente los procesos de la ciencia es que no hemos mostrado exactamente eso, los errores, no hemos mostrado la incertidumbre, y aquí me quiero detener específicamente con la incertidumbre. Cuando hablaba de nuestro primer problema, que era que no conocíamos al virus, teníamos más incertidumbre que respuestas. Y usualmente la ciencia también tiene más incertidumbres que respuestas. Si no tuviera más incertidumbre, no habría tanto esfuerzo en descubrir la verdad, ¿no? Si ya lo supiéramos todo, no habría investigación. Todo lo contrario, sabemos tan poco que la maquinaria de producir información y conocimiento sigue en movimiento, ¿no? Pero esa incertidumbre sí nos caracterizó durante toda la pandemia y nos seguirá caracterizando, ¿no? Si al inicio era así, no sabemos si el virus era airborne o no, si se suspendía en el ambiente o no. O sea, ahora son mismas preguntas sobre si necesitamos más vacunas, si necesitamos refuerzos cada cuánto tiempo, si van a aparecer nuevas variables y cómo van a ser, si estas van a lograr surcar nuestro sistema inmunológico. Entonces la incertidumbre nos sigue acompañando y no es algo que caracterizó los primeros meses de la pandemia, es algo que ha caracterizado siempre la ciencia, pero como digo, no hay ganancia en la incertidumbre. Y esto es algo que muchos científicos y sobre todo muchos divulgadores hemos aprendido a la mala, ¿no? La ganancia en la incertidumbre y la seguridad en la incertidumbre. La seguridad de poder decir, no sabemos esto ahorita, pero sí sabemos esto. O partir de la incertidumbre para explicar lo que sí sabemos, ¿no? Aquí un ejemplo actual es, no sabíamos si mezclar vacunas era bueno, malo o neutro, ¿no? Y muchas personas nos centrábamos en lo que no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si es mejor 2 de Sinopharm más 1 de Pfizer, o 2 de Sinopharm más 1 AstraZeneca, o Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Entonces, tal vez no sabemos eso, pero sí sabemos que 2 de Sinopharm tienen más de un 70-80% de efectividad, y 1 de Pfizer tiene un 90 y tantos. Entonces, la propia incertidumbre nos ayuda a saber qué sabemos y qué no sabemos. Sin embargo, no siempre nos hemos aproximado así, no solo a comunicar la ciencia, sino también a comunicar lo que sabemos de la ciencia. Entonces, durante mucho tiempo, al inicio de la pandemia, tal vez nos aproximábamos a dar respuestas muy categóricas que luego nos han jugado malas pasadas. Y muchos se acuerdan, por ejemplo, sí, ¿qué tal? El ministro dijo no sé qué y ahora ya no es cierto. O, por ejemplo, algo que pasa mucho en nuestro círculo cercano, y lo vemos en redes sociales, es algunos personajes que de alguna forma se asociaban con los primeros inicios de la pandemia, ¿no? Hace unas semanas escribí una noticia sobre una columna y mencionaba al doctor Huertas, y muchas personas me decían, sí, es la persona que vemos que tal vez como más hate, ¿no? O sea, más como rechazo en redes sociales ha recibido por lo que dijo al inicio de la pandemia, ¿no? Por más que sea una persona que constantemente ha dicho, bueno, lo que creíamos ya no lo creemos, pero igual, ese peso de dimos una respuesta categórica cuando era incertidumbre, todavía nos sigue pesando durante la pandemia. Y aquí es importante conocer que mucha de esa incertidumbre no solo viene por no conocer el virus, sino viene por no conocer cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces, otro ejemplo que podemos tener muy cercano es el desarrollo de las vacunas. Usualmente, como usuarios, íbamos, nos ponían las vacunas, nos ponían una curita y nos íbamos y nos olvidábamos que una enfermedad existía, ¿no? Y ya estaba. Sin embargo, ahora lo que hemos visto ha sido eso. Se ha abierto la caja de Pandora de la ciencia y hemos visto cómo se desarrollan las vacunas, ¿no? Antes, acuérdense, hace 2 años, ninguno de nosotros se acuerda o ninguno de nosotros manejaba lo que era la fase 1, la fase 2, el placebo, los voluntarios. No, no, simplemente íbamos y ya estaba la vacuna. En cambio, ahora, cuando se ha abierto esta caja de cómo se producen las vacunas, todos nos hemos tenido que convertir de cierta forma expertos, hemos tenido que manejar nuevas palabras. Y hemos, ¿por qué? Porque hemos entrado ya al proceso, ya no es solo nos ponen la vacuna, sino que estamos en el proceso de desarrollo, ¿no? Han desarrollado la vacuna, primero la han probado en animales, luego en seres humanos, luego en un grupo chiquito, luego en un grupo más grande, luego en una población, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso nos hemos ido acostumbrando, ¿no? No solo a ver, ya tenemos la vacuna, sino que hemos presenciado todo el proceso. Y como digo, no es algo negativo, es algo positivo,
porque también las personas han podido seguir este proceso, han podido aprender en este proceso temas de seguridad de la vacuna, obviamente también otras incertidumbres, otros problemas. Yo creo que también ha sido bueno porque nos ha mostrado que en este proceso de desarrollarlo como que es una vacuna, hay mucho componente humano, ¿no? Como decía antes, durante mucho tiempo y todavía la ciencia o la academia se beneficia de esta idea de estar alejada de la sociedad. Sin embargo, en el propio desarrollo de las vacunas hemos visto que hay mucho componente humano, ¿no? Desde fallos, desde emoción por ser voluntarios de las vacunas, desde incomprensión, corrupción, ¿no? Entonces, la ciencia no funciona separada de la sociedad y eso es lo que nos ha ayudado a entender un poco en la pandemia, ¿no? Y ahí las redes sociales sí han tenido un rol protagónico, porque, por ejemplo, muchas de estas incertidumbres se han respondido en redes sociales o se han alzado en redes sociales, o, por ejemplo, los propios voluntarios de las vacunas han tenido una voz por redes sociales que de otra forma tal vez no hubieran tenido esos puntos de conexión o no hubieran tenido una plataforma para poder decir sus dudas o preocupaciones o incluso organizarse en grupos de apoyo, como lo han hecho en el caso de los voluntarios de la vacuna de Sinopharm. Y entendiendo esto, cómo las redes sociales o cómo la pandemia ha ayudado a que se abra la ciencia, creo que no podemos negar que las redes sociales han sido realmente catalizadores en esto, ¿no? Como decía, desde la misma silla teníamos acceso a información científica, médica, ir al colegio, etc. Entonces también, obviamente, al estar en nuestras casas, las redes sociales se convierten en el medio con el que interactuamos. Y si la conversación es la pandemia, la conversación de las redes sociales también va a ser de la pandemia, ¿no? Y ahí viene también mi tercera idea, ¿no? Que es, no solo no sabíamos cómo no funcionaba el virus, sino tampoco sabíamos cómo funcionaba la ciencia, y lo último, tampoco sabemos cómo funcionan las redes sociales. Y eso es para mí clave para que nosotros entendamos, que realmente no sabemos cómo funcionan las redes sociales, no solo los que generamos contenido, que tenemos algún cierto beneficio de las redes sociales, sino también los que somos usuarios, ¿no? Usualmente pensamos que sabemos que cómo funcionan las redes sociales, porque claro que sí, yo tomo una foto, la subo, me la comentan, me ponen likes o me ponen carita de me enoja y se acabó. Pero ¿cómo sé qué foto me muestra Facebook? ¿O cómo sé qué foto me muestra primero Instagram? ¿O por qué me aparecen las historias de una persona antes que la otra? ¿O por qué me aparece cierta publicidad? Ahí hay como espacio para dudas. Y en ese espacio para duda pasa lo mismo con la ciencia, ¿no? Si hay espacio para duda, no siempre, si la información certera no es la primera que llega, va a haber alguien esperando a llenar esa información, ¿no? Como ha sido la desinformación científica, la desinformación de pseudociencia. Entonces, esto es importante porque en redes sociales no siempre tenemos todas las herramientas para poder diferenciar entre información médica oficial e información pseudocientífica, ¿no? Y esa es una palabra que a mí me causa mucha curiosidad y muchos colaboradores o muchos comunicadores científicos, historiadores la usan mucho, que es la pseudociencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pseudociencia se suelen referir a homeopatía, a terapias que no tienen evidencia científica, pero solo la palabra nos demuestra bastante y nos ayuda a entender por qué es tan difícil diferenciar entre información científica e información que no lo es en redes sociales, ¿no? Cuando decimos pseudociencia o pseudomedicina, estamos reconociendo que esa palabra o que esos métodos o que esas estrategias tienen parte de ciencia, pero no porque sean verdaderas, sino porque parecen científicas. El hecho de parecer información científica le da cierto estatus y hace que sea verdad. Entonces, una información que no es certera, que entra en la categoría de pseudociencia, usa las estrategias de la ciencia para parecer verdad. Y es curioso, porque a veces las estrategias de la ciencia es lo que hace que desanimen a otras personas, ¿no? Pero sí hay que entender esto de la pseudociencia. Entonces, si vemos mucha desinformación científica en redes sociales, nos damos cuenta que muchas veces viene de médicos, por ejemplo, o viene de personas que usan una bata blanca, para demostrar su estatus dentro de la comunidad científica, ya sean médicos, químicos, farmacéuticos, biólogos, etc. Pero de alguna forma la bata blanca significa la autoridad, ¿no? Y esto también lo vemos, por ejemplo, en programas de la televisión, donde muchas veces los médicos que tienen programas usan la bata en el programa, lo cual no tiene sentido porque no están en un ambiente en el cual necesitan protegerse, pero sí vemos la autoridad de la bata científica, ¿no? Por eso que en otros países, por ejemplo, la publicidad médica prohíbe usar ese tipo de batas, ¿no? En el Perú no, entonces la vemos con bastante frecuencia. Aquí es importante entender que esta pseudociencia o esta desinformación científica
usa las mismas estrategias de la ciencia, ¿no? Cita estudios científicos, usa médicos, usa términos científicos también, usa mucha data. ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene que usar esa estrategia de la ciencia para validarse. Y aquí es importante entender que no sabemos cómo funcionan las redes sociales, no sabemos cómo funciona la ciencia, no sabemos cómo funciona el virus, pero hay alguien que sí está dispuesto a respondernos estas preguntas, y como digo, no siempre va a ser con información científica, entonces va a ser con información pseudocientífica. Y aquí hay algo que las redes sociales tal vez no nos permiten o nos confunden, que es, vemos esta información como si estuviera a la misma altura de la información científica, como si lo que alguien, unas conclusiones que alguien llega sin haber realizado una investigación, se equiparan a las conclusiones que alguien llega sí realizando investigación, sí siendo verificada, etc. Porque para lo que yo publique en un post de Facebook, no hay proceso de revisión por pares, no hay una disciplina que está detrás, incluso a veces ni siquiera hay una autoridad científica, no hay un prestigio que se va a perder, ¿no? Entonces las redes sociales nos muestran de la misma forma lo que pone a alguien de Médicos por la Verdad, que es un grupo de médicos antivacunas y antipandemia, versus lo que pone MinSA o de Salud, ¿no? Entonces, en lugar de entenderlo como diferentes espacios, como diferentes plataformas, está todo en lo mismo. Entonces, así como veo algo que me explica las partes del virus, me pueden explicar cómo no funcionan las vacunas según ellos. Entonces, este espacio que compartimos en redes sociales a veces nos dificulta que no podamos hacer esas preguntas, no podamos tener mayor información para poder diferenciar entre ambos grupos, ¿no? Y ese es otro punto también, que las redes sociales no nos muestran tal vez todo lo que hay detrás de los grupos antivacunas, ¿no? Cuando hablamos de desinformación médica, muchas personas, por ejemplo, dicen, no, es que ellos son médicos, son científicos que están en contra del sistema, ¿no? Y ahí entra la segunda idea, que es que no sabemos cómo funciona la ciencia, porque si realmente entendemos cómo funciona, sabemos que la mayoría de científicos son independientes, no tienen a un Big Brother, ¿no? Un científico en jefe que les dice qué publicar y qué no. Obviamente sí hay algún tipo de control dentro de la ciencia, pero no significa que haya un médico en contra de todos, ¿no? Como usualmente estos grupos antivacunas lo suelen decir, ¿no? Dicen, sí, ellos están yendo en contra del sistema, ¿no? Pero realmente el sistema de la ciencia es descentralizado. Entonces, no hay un sistema central como para ir en contra de la ciencia, ¿no? Es otro punto, que tampoco entendemos cómo estos grupos antivacunas o estos grupos que generan la desinformación científica también son grupos organizados, ¿no? Cuando pensamos en la ciencia, cuando pensamos en las vacunas, cuando pensamos en la pandemia, sí tenemos identificado cuáles son las ganancias. Sabemos que las farmacéuticas venden sus vacunas, el Estado las compra y ahí hay una ganancia. No sabemos cuánto ha costado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que muchos países o muchas farmacéuticas, por ejemplo Pfizer, empujaron a los gobiernos a mantener los contratos secretos, ha hecho que hay desinformación. Entonces no sabemos cuánto cuestan esas vacunas. O sea, que cuesten $2, puede ser que cueste 50, no lo sabemos. Entonces, pero sí hay alguien dispuesto a respondernos. También sabemos, por ejemplo, cuánto gana una clínica si interna un paciente con COVID. O sea, y hemos visto, ¿no?, justamente por redes sociales, los negocios que también ha producido la pandemia y la falta de control. En cambio, a veces con los grupos antivacunas no vemos directamente cuáles son esas ganancias económicas en redes sociales, ¿no? Entonces parece que esos grupos son desinteresados, que lo hacen por el bien común, y realmente no nos muestran que también son maquinarias, también generan ganancias, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, no siempre las redes sociales nos muestran lo que hay detrás de este movimiento que genera desinformación. De ahí hay una de las hay una herramienta que tiene el portal Salud con Lupa, que se llama Desinformantes, que es como una especie de guía de contactos de personas que sistemáticamente han producido desinformación durante la pandemia. Y me parece muy útil poder poner cara y poder tener un registro de exactamente qué desinformación han dicho cada persona en qué momento, porque si nos damos cuenta, la desinformación también se actualiza, también vuelve a tener otros tintes, responde a cuáles son las preocupaciones del inicio, etcétera. Cuando digo que no entendemos las redes sociales, también de alguna forma estamos desprotegidos, ¿no? Y estamos mucho más abiertos a la desinformación. Un estudio de la Universidad de Nueva York que se realizó entre agosto del 2020 y enero de este año demostraba que contenido de extrema derecha se mostraba en un 68% más en nuestro Facebook que contenido de extrema izquierda. Obviamente la idea es que no haya contenido de ningún extremo o que este contenido pueda ser balanceado o pueda ser contrastado. Pero sin embargo, sí sabemos que los propios algoritmos de las redes sociales tienden a mostrarnos contenido más extremo, contenido más de extrema derecha.
De la misma forma, otro estudio producido por la agencia Nielsen demostraba que los latinos usamos las redes sociales en un 57% para tener información sobre la salud. Un 57% vamos a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, para recibir contenido de salud. Y por último, el tercer dato, que me parece importante, es del portal Avas, que dice que Facebook solo indica como falso un 30% de la desinformación en español en comparación a un 70% de la desinformación en inglés. Entonces, con estos tres datos, creo que podemos entender un poco, primero, que las redes sociales nos muestran más un contenido que otro, que los latinos en general estamos mucho más expuestos a usar las redes sociales como nuestra fuente de información en salud, y que también Facebook tiene los mecanismos para identificar información falsa, pero no funcionan igual en todos los idiomas. Entonces, esto nos deja como usuarios totalmente desprotegidos a la desinformación en salud. Y en una pandemia donde la información es clave, porque la información es lo que va a hacer que cambien nuestras acciones o lo que va a poder incluso dirigir políticas públicas, porque los políticos, las autoridades, tampoco es que estén alejadas de las redes sociales. Gran parte de su información también viene por redes sociales, ¿no? Entonces, entender que como usuarios estamos desprotegidos, ¿no? Y ante la información científica, que estamos expuestos a mucha más desinformación, también nos puede ayudar a tener una acción mucho más activa, ¿no? Hacer, yo qué sé, limpias en nuestras redes sociales, a denunciar contenido más seguido, a saber que las redes sociales nos pueden estar mostrando con mayor frecuencia desinformación y eso va a afectar a las ideas que tenemos y poder contrastarlas, no necesariamente bloquear solo esos contenidos, sino poder contrastarlas. Entonces, con esas tres ideas me gustaría cerrar, ¿no? La pandemia nos ha demostrado estos tres escenarios que juntos han sido de alguna forma explosivos y nos dejan a nosotros como usuarios desprotegidos, y a los comunicadores científicos no pueden ser ajenos a estas tres realidades, porque al momento de generar ciencia en redes sociales, al momento de comunicar temas en salud, no podemos simplemente poner información y esperar que esta llegue a los usuarios. Tenemos que entender primero cómo esta información está rodeada por otro tipo de información, está escogida o no por los algoritmos. Entonces, estas tres ideas creo que nos ayudan a entenderlo, ¿no? La desinformación del virus no solo era desinformación, sino también incertidumbre, la cual no siempre hemos comunicado. Y al contrario, comunicar esa incertidumbre, comunicar los procesos de la ciencia, nos ayudan en nuestros procesos de comunicar la ciencia. Y es algo que yo siempre trato de hacer, obviamente no siempre se puede, y es algo difícil también de hacer en redes sociales, ¿no? Si tengo la atención de una persona por 15 segundos, no le puedo explicar desde cómo se publica un artículo científico hasta cómo se ha descubierto el virus, sino que uno tiene que mantener de alguna forma una comunidad que constantemente está recibiendo este tipo de información para poder ver poco a poco estos procesos, ¿no? La segunda idea es la comunicación de la ciencia y las redes sociales también tienen que abrirse mucho más a los procesos de la ciencia, no solo a los errores, a los aciertos, sino también a los errores, porque si no vemos los errores o la incertidumbre o las pruebas y el error como fracasos de la ciencia, cuando realmente no lo son. Saber lo que no funciona o saber que ya no creemos lo que creíamos antes es igual de beneficioso para la producción del conocimiento que solo pensar que son aciertos, ¿no? Y por último, saber cómo funcionan las redes sociales. Si como usuarios de información científica no sabemos que estamos mucho más expuestos, ¿no?, en un 68% o en un 30% a la desinformación, no podemos ser acríticos con lo que vemos en redes sociales, ¿no? Si sabemos un poco más cómo funcionan los algoritmos o un poco más cómo estamos más expuestos a una información que otra, nos ayuda a tener también un espacio crítico y a poder eso, coger con pinzas lo que vemos en redes sociales, ¿no? Incluso cuando viene de fuentes oficiales, creo que es bueno también ser críticos y más que todo dar las herramientas para que las personas puedan entender cómo funcionan estos tres procesos, ¿no? A veces pecamos un poco de decir, sí, revisa las fuentes oficiales y todo lo que diga el MINSA es cierto. Y cuando no es cierto, ahí la gente se lleva la desilusión, ¿no? Entonces, entender un poco más cómo se genera el conocimiento, cómo se genera la ciencia y cómo se comparte, creo que nos ayuda a tener las herramientas que necesitamos, no solo para esta pandemia, sino también para las que van a venir. Bueno, esas han sido las ideas con las que quería presentarles hoy y gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora le toca a Alejandra responder la pregunta formulada por el equipo de ATA y de la Fundación Telefónica. Alejandra,
Una cualidad importante de un comunicador científico es el conocimiento del público al que se dirige. ¿Hay algo que caracterice en particular a la audiencia peruana? ¿Qué posibilidades y desafíos encuentra una comunicadora científica en un contexto como el peruano? Perfecto. Sí, respecto a qué cualidades o aspectos positivos o retos tenemos los comunicadores científicos en el Perú, creo que compartimos muchos con otros países, no necesariamente algunos particulares en Perú. Probablemente el principal reto es que en Perú no tenemos una tradición tan amplia de comunicación científica, o por lo menos no de forma profesional, como sí la tiene otros países. Entonces, sí es un poco difícil primero explicar qué hace un comunicador científico. Cuando yo lo digo, la gente me dice como, ¿qué? ¿No? Entonces, no lo sabe muy bien. Entonces, al no haber esta tradición de comunicadores científicos o de figuras científicas tan constantes en los medios o en las redes sociales, pasa mucho que uno se tiene que sobreexplicar sobre lo que hace, y cuando a las personas no les gusta la información, lo atacan con las ideas que tienen de lo que sí es un científico o lo que sí es un médico, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas publicaciones un poco explosivas, ¿no?, que yo he publicado, siempre los primeros comentarios negativos vienen a cuestionar la autoridad, ¿no? Que yo no es que tenga autoridad, porque yo lo que hago es referenciar lo que los otros científicos lo dicen, ¿no? Mi autoridad es en escoger las fuentes, no en producir la información. Entonces, por ejemplo, una de las primeras respuestas es, pero tú no eres médico, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos al médico como la única autoridad científica, cuando realmente gran parte de la información científica o de la investigación actual no solo la realizan los médicos, sino también los bioquímicos, biólogos, químicos, etcétera, ¿no? Entonces, pero en nuestra idea de ciencia en Perú todavía el médico, y digo el médico porque siempre tiene que ser hombre, es como la máxima autoridad, ¿no? Entonces, pasa mucho que a muchos comunicadores lo primero que nos dicen es, tú no eres médico, ¿no? ¿Por qué te voy a escuchar? Otro punto, obviamente, también es, como decía antes, hay algunas figuras que asociamos con la autoridad científica, como es usar bata, y es algo que yo personalmente estoy en contra, y me alineo mucho a que la idea de usar la bata, usar la bata blanca como símbolo de autoridad científica, lo que hace es generar una barrera entre los que producen el conocimiento y los que lo que están accediendo a este, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, eso es algo que la gente le choca mucho, ¿no? Como, y es más, algunas veces en algunas entrevistas me han dicho como que te puedes poner la bata, y yo como que, ¿para qué? Primero, que no tengo una bata, porque yo no voy a ningún laboratorio. Segundo, si la tuviera, la bata se quedaría en el laboratorio, ¿no? No tendría sentido que es una bata aquí. Pero es algo que todavía asociamos con esas ideas, ¿no? Y las exigimos, se las exigen a muchos comunicadores. Entonces, obviamente, no todos los comunicadores o divulgadores vienen del área de la ciencia, como es mi caso, sino que algunos vienen del periodismo, de las humanidades, etcétera, y es súper común y es súper positivo. Entonces, suele haber esa barrera, ¿no? Probablemente las cualidades que yo identifico con la atención que han recibido mis redes sociales o con la comunidad que yo tengo, y también lo veo en otros divulgadores, es la necesidad de una cercanía, la necesidad de una cara conocida a la cual tú le puedas hacer preguntas en condición de amigo, en condición de confidente, ¿no? Yo bromeo mucho que respondo todas las preguntas en Instagram, lo cual es cierto, y esto tiene temas positivos y temas negativos, como he hecho la pregunta, ¿no? De alguna forma positivo es que las personas han visto en mí una persona a la cual le pueden hacer preguntas, pueden consultar dudas científicas, etcétera. Y al mismo tiempo también hay un exceso de confianza, pero un poco de, a veces yo lo llamo, somos flojos mentales, ¿no? Ya sabemos la pregunta, pero queremos una respuesta con nombre y apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, al inicio, ¿no? Cuando el MINSA decía, hay que hacerse las pruebas moleculares, ¿no? Para ver si tienes el virus, las personas me decían, no, pero es que yo no fui al tercer día, sino que el tercer día fue una reunión, pero al mediodía, y era como, ya sabemos la respuesta, solo queremos que me den una respuesta que sea exactamente para mi caso particular. Y eso nunca va a haber, porque la ciencia no se hace a nombre particular, sino que tenemos la información y uno la tiene que adecuar a lo que más necesitamos, ¿no? Pero creo que eso sí ayuda en tener un canal directo al que podamos hacer preguntas, ¿no? En mi caso, yo lo hago encantada de la vida, pero obviamente hay limitaciones. Ser una sola persona, al no tener toda la información y al no poder dar consulta médica, a veces las personas se sienten un poco desilusionadas. La respuesta tal vez me gustaría es que el MINSA tuviera una mayor capacidad de responder preguntas por sus redes sociales, porque la necesidad existe, ¿no? Ahí viene otro problema, que es que
Por ejemplo, muchas veces la respuesta es pregúntale a tu médico, pero nadie tiene un médico de cabecera al que le pregunte cosas todo el día, ¿no? Y ese servicio cuesta. Entonces también hay muchas, las fallas de nuestro sistema de salud se explican por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen preguntas, pero no saben a quién consultarse y obviamente no van a ir a consulta para hacerlas, ¿no? Pero sí se quedan con la duda y a veces esa duda es lo que hace que genere la desconfianza, ¿no? Y eso también se explica, por ejemplo, porque muchos de los programas que vemos en ciencia, en televisión o en radio, son tipo consultorio, ¿no? Y esto puede ser hasta poco ético, ¿no? Tener un consultorio o dar una respuesta a un paciente por la tele o por redes, es poco ético porque no tiene la historia médica, ¿no? Eso también nos pasa por el tipo de información que esperamos de los comunicadores científicos, ¿no? Así como he tenido a veces alguien que me ha dicho, pero ponte la bata, también he tenido alguna oferta de, vamos a abrir un consultor y tú vas a responder las preguntas de la gente, pero son preguntas a nombre propio, ¿no? Entonces creo que esos son los retos, son romper un poco con las ideas que tenemos de quién genera la ciencia, ¿no? Un hombre mayor en bata, médico. La idea de la cercanía es algo que podemos ganar mucho más, podemos tener una cara mucho más visible, responder preguntas directamente, la rapidez, y creo que ahí también incluso los propios organismos del Estado podrían tener ganancias en ese sentido, ¿no? Porque muchas de las preguntas son preguntas que se repiten constantemente, ¿no? Pero la gente quiere una respuesta para ellas, quiere una respuesta como para ti, quieren que te des el tiempo para responderle a ellos. Y a mí me parece algo bueno, ¿no? Ver que la salud o la ciencia puede ser algo también personal y ser parte de nuestro día a día. Gracias, Alejandra, por tu participación y por tu labor tan necesaria en estos momentos. Pasamos ahora a nuestro tercer invitado. Jaime Aranda del Solar es artista visual de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Católica, director ejecutivo de Frena la Curva Perú, una asociación civil sin fines de lucro que busca cambios sistémicos en la base de la pirámide, atendiendo familias peruanas de escasos recursos. Es consultor e investigador en la Oficina de Innovación de la Universidad Católica, con proyectos colaborativos de innovación abierta para empresas ganadoras de fondos de Innovate Perú. Jaime nos hablará sobre los proyectos que vienen impulsando desde la asociación Frena la Curva Perú. Bienvenido, Jaime. Gracias, Reina. Desde la OMS y UNICEF nos indican que el hambre y la malnutrición hace menos productivas a las personas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no puedan generar medios de vida adecuados. Desde FLC venimos trabajando hace ya casi 2 años, tratando de luchar contra esta realidad. Empezamos trabajando, tratando de que los ejes de acción estén enfocados en la lucha contra el hambre y el desarrollo de capacidades que brinden a estas mujeres líderes de las ollas las capacidades y oportunidades que hoy no tienen. Sabemos que el problema es grave y agudo y hemos podido estar viviendo esta realidad durante toda esta pandemia. Más del 50% de la población más pobre de este país ha dejado de comer en algún momento de este periodo de tiempo. Debido a ello, desde FLC sabemos que debemos generar campañas que puedan llevar ayuda a estas personas, pero sabemos también que eso no es suficiente. Algunas de las campañas que hemos venido realizando han permitido que ciudadanos de a pie puedan donar ayuda, víveres y recursos para poder llevar ayuda, cocinas, alimentos a muchas de estas ollas. También hemos generado hace poco una campaña junto a Lima Airport Partner que ha permitido que empresas y personas ayuden a donar para poder llevar ayuda a abuelitos y abuelitas en el Callao. Pero repito, eso no es suficiente. Necesitamos hacer más. ¿Por qué? Porque si seguimos manteniendo el sistema que permite que llevemos ayuda solamente, el ciclo de la pobreza de estas familias se sigue perpetuando. Por ello, también hemos realizado en FLC investigación para poder entender a detalle qué es lo que pasa en estas familias. Hemos realizado encuestas y entrevistas a profundidad a muchas de estas mujeres líderes de las ollas y hemos encontrado información que realmente, por un lado, afecta mucho, golpea mucho enterarse de este tipo de situaciones, pero por otro lado nos ayuda a conocer, a visibilizar y a tomar acciones. Toda esta información la hemos desplegado en nuestros canales de comunicación en su momento y creemos que puede ser una información valiosa para que otras organizaciones o entidades de gobierno puedan tomar acciones mejores, más adecuadas
considerando la diversidad, ¿no? Los diferentes contextos de estas personas, y creemos que ese esfuerzo tiene que seguir y continuar y mejorarse. Mucha de la información que hemos recibido en estas encuestas y en esas entrevistas nos golpean y nos dicen, por ejemplo, que el caso de una señora que puede llamarse María, que de pronto vivía en una olla común en un cerro de Lima, por enfermedades de su esposo, tuvo que bajar a la parte baja del cerro, más cercana a la ciudad, porque tenía a un esposo con una enfermedad crónica y tenía que tener medicinas en una refrigeradora que ella antes no tenía, y se la tuvo que conseguir para poder tener a su esposo siguiendo un tratamiento. Y cuando le preguntamos a María qué era lo que ella buscaba o quería o anhelaba, lo que simplemente nos decía es poder volver a vivir allá arriba en el cerro. Porque aquí abajo en la ciudad no tengo ayuda, no hay olla común, todo me cuesta más y a nadie le importa lo que hago y lo que tengo. Esa realidad es realmente dura. Que alguien desee vivir sin comodidades porque donde está en realidad no tiene ni el apoyo ni las ayudas necesarias para poder salir adelante, es algo que debemos cambiar y es una muestra del terrible momento y desigualdad que vivimos hoy en este país. Por eso tenemos programas que hemos ido elaborando y uno de los que quiero presentarles es el programa de Ollas Empoderadas, que busca que estas mujeres líderes de las ollas comiencen a trabajar sus capacidades latentes, sus potencialidades, porque las tienen, porque hay capacidades ahí que no están siendo utilizadas y porque carecen de oportunidades para poder desarrollarse y poder generar ingresos. Todo este programa, de hecho, va de la mano con que tengamos embajadores, líderes en diversos sectores que puedan permitir a estas mujeres tener conocimientos y aprender labores esenciales que pues, permitan a ellas y a sus familias salir adelante. Y además, crear el espacio de oportunidades de emprendimiento y empleabilidad que logren que estas familias tengan sostenibilidad en el tiempo. Entre los casos que hemos tenido emblemáticos en FLC existen varios casos que recuerdo con mucho cariño porque han sido encuentros con estas mujeres líderes que han sido un momento para poder entenderlas, visibilizarlas y saber que estos problemas tienen que ser de alguna manera resueltos. Tal vez no hoy día, tal vez no mañana, pero si la sociedad, si las empresas, si las entidades de gobierno no nos ponemos las pilas para trabajar en conjunto, el sistema va a perpetuar que estas mujeres y estas familias sigan en situación de extrema pobreza. Bueno, y si nos quieren seguir en las redes sociales, como pueden ver en la pantalla, nos pueden seguir a través de LinkedIn, en el Twitter, en el Facebook, pero también nos pueden seguir a través del Instagram, ya que solemos postear ahí actividades de lo que venimos haciendo y la última campaña que hemos podido realizar con Lima Airport Partners, la pueden ustedes encontrar ahí. Y esta campaña ha permitido que muchos abuelitos y abuelitas en el Callao reciban ayuda, que el hogar para los adultos mayores se vea beneficiado con nuevos insumos y nuevos víveres y nos podemos repotenciar este lugar. Y definitivamente es algo que nos llena mucho de emoción poder haber realizado esta última actividad. Y sin nada más que decir, agradecer a Fundación Telefónica y a ATA por el tiempo y las ganas de poder comentarles esta historia de lo que venimos haciendo en FLC. Gracias, Jaime, por presentarnos esta iniciativa tan valiosa. Ahora te toca responder a la pregunta planteada por el equipo de ATA y la Fundación Telefónica. Jaime, desde tu experiencia con Frena la Curva, ¿qué canales podrían o deberían crearse entre las iniciativas ciudadanas y el gobierno? Gracias, Reina, por la pregunta. Considero que los problemas que hemos tenido desde FLC a lo largo de este tiempo, uno ha sido la falta de información, la falta de data. Creo que hay muchas iniciativas que comienzan a generar esa información, ese dato de las personas a partir de acercarse a las comunidades, acercarse a las poblaciones vulnerables, acercarse a las ollas comunes y poder saber qué tipo de enfermedades, el nivel de educación, qué tipo de trabajos se han realizado. Pero toda esa data, toda esa información no llega a las entidades de gobierno. El Estado hace el esfuerzo, pero creo que todavía no estamos integrados en una mesa de trabajo conjunta. No porque no hayamos participado antes en mesas de trabajo con la Municipalidad de Lima y otras entidades, pero el esfuerzo queda ahí, la mesa queda ahí y todavía no pasamos a la acción.
Y si no pasamos a la acción, si no tenemos acciones en conjunto, creemos que todavía nos falta mucho por hacer. Porque lo importante no solamente es saber a detalle qué le está pasando a estas familias, y a estas mujeres, y a estas personas que viven en esta situación, sino cómo ayudarlos a que dejemos en el tiempo de seguir llevando solamente ayuda, solamente víveres, solamente campañas, y comencemos a generar espacios de trabajo en conjunto con ellas, con estas personas, para crear nuevos sistemas que les permita a ellas generar ingresos. Y creo que ahí la labor tanto del Estado, las iniciativas y la sociedad en general es sumamente importante. Muchas gracias, Jaime, por tu respuesta y por tus contribuciones al debate sobre la salud y el bienestar de los peruanos. Así concluimos el día Futuro Cambio Constante. Los esperamos en la segunda sesión, en la que abordaremos el tema de la educación. Gracias a todos por acompañarnos.